Buenas tardes, Cocinando con María, de nuevo aquí con ustedes. Les quería presentar o les quiero presentar la receta de los tamales de cacahuate, un poquito diferente que la anterior receta que tengo ahí en mi lista de recetas de comida. Así es que aquí vamos a necesitar harina de maseca, cacahuate, que ya se los mostré cómo los molí en el molinito. Este es cacahuate cocido. Vamos a necesitar chile, sea guajillo o California, bien desvenadito para que no pique, piloncillo, canela y azúcar morena, manteca vegetable, así va a estar, y royal. Se necesita royal o de esta clase, es igual. Bueno, ahora vamos a seguirle. Bueno, vamos a ponerle los ingredientes. Les quiero presentar esta masita. Viene siendo, es puro cacahuate molido. Primeramente lo puse a cocer. Es cacahuate crudo. Pues no pensaba mostrar esta receta porque ya se las puse anteriormente en este que viene siendo tamales de cacahuate. Pero ahora los quiero hacer un poquito diferente, por eso pensé y se los estoy mostrando por ese motivo. Entonces aquí esta masita viene siendo puro cacahuate cocido. Compré cacahuate crudo y después lo puse a cocer bien hasta que quedara suavecito. Y así me quedó, pero déjenme mostrarle en dónde lo molí. Me compré este molinito. Y pues sí, realmente sí es muy bueno. Este molinito nada más se le pone aquí, se le agrega los chiles, se le da vuelta y se le va acomodando bien los chiles o lo que le pongan aquí para que se vaya bien para adentro, para que así mismo vaya moliendo y se vaya saliendo por este lado, ¿verdad? Así, a mí me gustó mucho este molinito. Y pues vamos a moler esos chiles, porque como ven siempre estoy grabando con una sola mano. Aquí es que puse el piloncillo en agua para que haga una miel. Vamos a dejarlo a que se haga esa miel y después mostrarle cómo la vamos a utilizar. Vamos a esperar que se disuelvan los piloncillos y le vamos a mover un poquito para que se haga esa miel. Puse aquí la manteca vegetable. La puse a calentar para que le dé mejor sabor a los tamales. Para los tamales de azúcar es más recomendable usar esta manteca en vez de la de puerco, porque la de puerco ya le da otro sabor a los tamales de dulce. Ya estoy hirviendo la miel del piloncillo. Ahora le voy a apagar para dejarla enfriar. Cocinando con María, tenemos todo listo. Tenemos aquí la miel de piloncillo. Ahora lo que vamos a hacer, le voy a poner 3 cucharaditas de royal. Lo pongo aquí primeramente, luego canela, bastante canela. Tiene que necesitar bastante canela. La canela le da muy buen sabor. Vamos a revolver esto. Vamos a revolver bien. Bueno, ya revolví aquí la canela y el royal. Ahora le voy a poner la manteca vegetable. Como le dije, la puse a calentar para que se le quite el sabor
de la manteca y le dé más buen sabor. Aquí se la pongo todo. Así lo voy a hacer, y lo voy a mover. Entonces, ahorita lo voy a revolver. No le hace, al final se revuelve todo con la masada. Ahora lo que voy a hacer es que le voy a poner piloncillo con la... Aquí, un poco de piloncillo. Se lo voy a revolver aquí. Porque estos tamales con la azúcar morena o el piloncillo saben bien rico. Lo voy a revolver aquí, que está un poco calientito. Y ahora le voy a poner la azúcar morena, lo que el resto de la bolsa. Entonces ahora sí, la voy a revolver toda. Y ya hay que amasarla con el agua. Entonces ahorita esta la dejo aquí para después la voy a seguir amasando. Pero acá tengo el cacahuate. Como van a ver el video, van a ser muy diferentes. Lo que voy a hacer con el cacahuate, como me quedó como una masita, entonces le voy a poner chile aquí. Este chile no pica nada, absolutamente nada. Le pongo un poquito aquí. Después le voy a poner también igualmente el piloncillo aquí revuelto. Como a través de que se va enfriando el piloncillo, se va enfriando, se va haciendo también un poquito más espeso, más durito. Lo voy a revolver con la masita esta del cacahuate. Y acá dejé una poquita más de masita de cacahuate por si se me queda un poquito aguadito, ponerle aquella. Así que este lo voy a revolver todo para irles mostrando después cómo la voy a usar con la masa. Y el chile que quedó se lo voy a agregar acá también a la masa. Se lo voy a agregar para que cambie la masa de color. Como les digo, traten de desvenarlo bien para que no le quede nada picoso. Así que ahorita lo voy a revolver todo para que así mismo vaya cambiando de color también la masa. Y pues vamos a revolverlo todo e irla amasando. Y ahorita les muestro todo cómo voy a amasar la masa, todo con el agua. Poco a poquito le voy poniendo agua. Y ahorita revuelvo todo esto para mostrarles cómo se lo voy a poner a los tamales. Bueno, volvemos ahorita. Aquí ya está amasada. Como miran, ya cambió de color. Y aquí tengo la mezcla del cacahuate con el chile y el piloncillo. Y ahorita le vamos a dejar que la masa la voy a tapar con este plástico. La voy a tapar por una media hora. Siempre es bueno dejar reposar un poco la masa, cualquiera, sea de harina o sea de minsa. Cualquier masa es bueno dejarla reposar para que así mismo agarre más volumen los tamales, más esponjaditos. Bueno, ya tenemos lista la masa. Ahora lo que voy a hacer es agarrar un puño grande y le voy a extender. Primeramente tengo esta tabla con una servilleta para de las tortillas. La tengo mojada y después agarré la bola de masa. Voy a agarrar un poco más. Entonces lo que voy a hacer, me voy a mojar las manos y lo voy a extender, que no quede tan gruesa,
la plasta aquí que voy a hacer. Entonces vamos a tratar de que no quede tan delgada ni tan gruesa. Esto van a ser tamales de cacahuate, pero de servilleta. Lo que voy a hacer es agarrar la cucharada de cacahuate molido y se la voy a poner aquí encima. Entonces vamos a ponerle aquí la plasta. Encima le voy a poner cacahuate. Así le voy a hacer. Bueno, ya que lo tenemos así, entonces lo que voy a hacer, agarrar esta parte de la servilleta, enrollarla así, que se haga como una flauta o como un burrito, vamos a suponer. Ahora le metemos aquí esta parte. Esto lo va a hacer que sepa bien rico todo esto que se le está saliendo. Así quedó, miren, como un tipo burrito. Lo que voy a hacer ahora, acomodarla bien. Entonces, aquí tengo un cuchillo. La voy a cortar en tres partes. Así, se lo estoy haciendo, lo estoy explicando y haciéndolo bien despacio para que se lo graben bien. Aquí así, ya se cortó. Ahora voy a necesitar la hoja, ya la tengo remojada. La pongo aquí. Déjame ver dónde, para que dé mejor vista. Aquí, primeramente, voy a tratar de agarrar la parte esta para que la puedan ver. La pongo aquí, ya ustedes lo acomodan como ustedes gusten, pero quedó como de adentro, quedó relleno con el piloncillo y el cacahuate. Ahora lo que voy a hacer es envolverlo como un niño, como un bebé. Y nada más le damos aquí el doblez. Yo nada más los hago así, no los tengo que amarrar ni nada. Nada más le doblo la punta aquí y después la otra igualmente. Y ya. Entonces acá lo pongo así. Pero háganlo, prepárenlo también de esta forma. Entonces vamos a ver. A tratar de agarrar los otros. Aquí, entonces, ya lo pongo acá. Y ahí está la otra. Le doy la así, como envolviendo un bebé. Y aquí ya tengo algunos. Bueno, vamos a agarrar la otra parte. Miren, pero prepárenlos y van a ver que van a estar bien ricos. Aquí tienen los tamales. Esos son tamales de cacahuate, pero de servilleta. Ahora después los voy a poner a cocer. Los voy a poner a cocer para que vean cómo quedan de adentro. Bueno, ahorita volvemos. Bueno, les voy a mostrar otra vez. Vamos a agarrar una bola grande, porque de aquí tienen que salir unos tres tamales. Los tendemos. Ahora más rapidito. Nos mojamos las manos. Tanteando que alcance para tres tamales. O si los quieren grandes, pues los pueden hacer en dos. Vamos a poner la mezcla encima de cacahuate con piloncillo. Vamos a poner, vamos a enrollarlo ahora así, así lo
aventamos, nos mojamos las manos poquito para acomodarlo, prendemos, luego acá tengo el cuchillito, depende, si lo quieren grande pues va a ser aquí, si no pues traten de hacerlo en tres partes, así. Entonces vamos a, ya se los expliqué poquito más despacio, cerramos la hoja. Entonces lo que vamos a hacer, no le hace, no les pasa nada, para que se despeguen más fácil, lo ponemos aquí, así, lo acomodan como ustedes gusten, ya le dije, como un bebé envuelto. Vamos a tratar de agarrar una hoja más o menos al tamaño que miremos del, porque ya ven, las hojas nunca vienen del mismo tamaño, es que tanteando el grosor, vamos a agarrar la del medio, así, ya, como digo, no les pasa nada, la misma servilleta los levanta. Es que miren, esta va a necesitar otra hoja, vamos a buscar otra, ahí se van a dar una idea más o menos. Entonces lo que podemos hacer, así le ponemos otra encima. Si fueran dos chiquitas, pues le pondríamos una enseguida de la otra, pero como están casi del mismo tamaño, están grandes, cubre de un lado o de todo el lado, entonces nada más le ponemos otra encima y miren, ya quedó. Esta parte, como es la de la mera orilla, está un poquito más delgadito, pero vamos a buscarle una hoja, sale. Bueno, vamos a hacerla en esta, no importa. Esta me salió muy ancha. Miren, y ya ven el relleno. Entonces imagínense cuando ya esté cocido. Así, porque estas hojas están muy tiesas. Vamos a ponerla. Y pues ya, ojalá y le entiendan y se los graben para que los preparen. Pues, tamales de servilletas. Si tienen un metate está mejor para que no se despegue esta tan fácil la servilleta. Ahorita vamos a preparar los tamales, a ponerlos a cocer. Tengo aquí el bote de los tamales. Aquí tengo adentro los tamales. Vamos a esperar que se cozan para mostrárselos cómo quedó o cómo quedan. Los vamos a cocer de aproximadamente media hora o 40 minutos. Cuando sea media hora pueden sacar uno para que lo prueben. Cocinando con María. Ya están listos los tamales. Ahorita se los voy a mostrar. Qué ricos quedaron. Se los recomiendo de verdad. Porque ya de estos tamales ya no hay muchas personas que los preparen. Pero miren, la tradición sigue. Como yo ahorita, mi mamá lo hacía y yo lo sigo, así es que por eso se los quise preparar, para que la tradición siga. Miren, ya aquí tengo los tamales, ya abrí uno de adentro y el piloncillo con el cacahuate está aquí, es como un relleno por dentro, como miran, están bien riquísimos, aquí está, aquí se ve. Que imagínense, quisiera que los hicieran y los probaran. Y este que tengo acá, ya no me alcanzó el cacahuate, le puse unas pasas. Y este es de pasa nada más. Así es que, a ver, deja que lo pruebe. Y aquí está quien lo va a probar. Aquí lo tenemos. Tienes que decir Cocinando con María. No, aquí tengo. Feliz Año Nuevo. No. Una, dos, tres, corre video con el modelo. No, me agarraste desprevenido. Ah, bueno. Ahí está. Ya. No, corre video. Corre video. Oh, pues es que no. No, así no juego. Va, estamos okay, jugando. Ya, me voy a poner así. Que tú cuando yo. Me voy a poner así tieso, ¿eh? Sin hacer nada, como una estatua.
Y cuando digas corre video, entonces ya voy a empezar a hablar. Ah, okay.